hello there people welcome back welcome to another week today we're going to be getting the um, the first information the first class for our basically second last um, week in this course and I truly hope we can get to cover a lot of things tonight I would like to do a little bit of a um, like going through some of the exercises on the midterm that you guys just finished also working on things regarding the double double h questions um, placing some examples with double h, h questions the most common things you can ask with what with how with where and things like that uh, we are also going to be practicing or having to practice another conversation tonight so you guys are going to have a little bit more of a practice and we are also getting to talk about adjectives. I hope we can talk about those adjectives, but um, those are like the objectives we have for this evening. Before we go there, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestra penúltima semana. Sí, espero que todos se encuentren muy bien, hayan tenido muy buenos fines de semana. Y pues esta noche, como les acabo de comentar, vamos a estar trabajando en diferentes actividades. Primero, eh, vamos a cubrir un poco, verdad, del tema que estábamos trabajando al final de la semana pasada, que tiene que ver con las double H questions, viendo algunos ejemplos de las preguntas más comunes que se pueden hacer con estas palabras. Eh, luego, también tenemos una conversación que todavía no hemos practicado, verdad, una conversación nueva que ustedes tendrán la oportunidad de practicar. También vamos a tratar de llegar a cubrir adjectives, que es un tema muy importante para ustedes para poder aprender a describir personas, lugares y pues básicamente saber cómo, ¿verdad? Yo puedo identificar ciertos detalles que marcan la diferencia entre una y otra persona o lugar. Para eso utilizamos los adjectives. Ahora bien, antes de llegar a eso, I want to welcome some of you and ask you Um let's start with Marvin this time around. So tell me Marvin, how was your weekend? I'm fine. Pretty fine. Okay. No. So nothing no, interesting? Not, nothing. Mm -hmm. In no. my house, relax. Did nothing. you did you watch the game? La Selecta? No, and you get the end and if if though, yeah. Yeah? yeah? Okay, so we finally Blessing. got the win, right? Yeah. yeah, we finally got the win. Pretty good. Okay, Um. what about Jennifer Torres? Tell me, Jennifer, how was your weekend? Mm, my weekend is pretty good. I visit my family. Oh, really? <clears throat> okay, great. It's amazing. Um, what about Teresa de Chavarria? How was your weekend? Good night. Hi, good night. Mm, my weekend is um, so good. Okay, good weekend. Okay, great. Nice to know. Um, what about Margarita? Tell me, Margarita, how was your weekend? Hi, um, good night, sister. Hi, good night. Um, my weekend, this is family time. Okay, family. you went to visit some family as well. Pretty good, great. Um, Let's hear from Erica now. How was your weekend, Erica? Hi. Good night. Hi. Good evening. Um, in my weekend, um, to visit a uh, family. Oh, you also went to visit family. Good. Very good. Family okay what about omar tell me omar how was your weekend good night tisha hi good night uh, my weekend was very sad i working i was working today oh, okay saturday and sunday you had to work yes did you at least get a chance to watch the game? Or you don't like um, seeing La Selecta or watching La Selecta's games? Yes. You did? Did you have a chance to, to watch the game? Sí, <laughs> Ah, <yeah. laughs> Good, 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 good. That's the way you suffer. That's the way you enjoy. Okay, very good. Um, what about Stephanie Rivera? Tell me, Stephanie, how was your weekend? Good night, teacher. Hi, good night. night. Was good because I went to the beach. Oh, great. So, what beach did you go? Eh, Los Cóbanos. Los Cóbanos, okay, very good. Haven't, haven't been there. Haven't been there. Eso significa que nunca, nunca he ido, pero very nice, very nice. Um, ¿Saben que yo hace tiempo? El año pasado fue, ahora que recuerdo. Con, la, con mi familia, hicimos un viaje para poder visitar varias de las playas de la libertad. Y, o sea, espero no sea molesto para ustedes, ¿verdad? Pero no. Mejor, cuando quieran ir a la playa, mejor vengan aquí a Oriente, porque no, gente. <laughs> Quédense. Bueno, eh, sí, las playas, o sea, están bien, pero no se comparan, la verdad, a las que tenemos acá en Oriente. Ok, saben, quería hacerles una pregunta ustedes conocen la diferencia que existe, no sé si alguna vez se han fijado en eso y de hecho me llama la atención que hasta esta fecha no me hayan preguntado porque casi siempre tengo grupos en los que me pregunto, o sea, casi siempre que tengo grupos de beginner me preguntan eso y es la diferencia entre good evening y good night porque yo casi siempre cuando, cuando los saludo, ¿verdad? Digo good evening, ¿sí? Entonces, ¿ustedes alguna vez han escuchado la diferencia que existe entre ambas palabras o no, no tienen idea? Good night no es como para dar buenas noches, para dormir. Uh -huh. Sí. Y también se puede utilizar para saludar, porque también se puede utilizar para saludar. O sea, ustedes, por ejemplo, si ven a alguien en la calle, ustedes le pueden decir good night. Alguien que ustedes no conocen y así, o sea, ustedes lo pueden utilizar, porque eso es como más formal. El good evening, de cierta forma, se utiliza con personas con las cuales hay algún lazo de confianza o también cuando hay una reunión. El caso nuestro, o sea, tenemos una reunión, ¿verdad? Recurrente, pues cada noche entre lunes y jueves. Eh, ese mismo, eso mismo se puede aplicar cuando ustedes van a una reunión digamos, un cumpleaños o simplemente una cena con sus amigos. Entonces, se utiliza mayormente Good Evening, pero tiene ciertas reglas, como muchas cosas en la vida, tiene ciertos parámetros que se deben cumplir. Good Evening o el periodo de evening, eh, eso ese tema me parece que está cubierto en un avanzado, creo que es en un tema de avanzado, pero bueno, les voy a mencionar ahí rapidito. El periodo del, o los periodos del día, ¿verdad? Está en la mañana, morning. Ustedes pueden decir morning básicamente desde que se hace medianoche. ¿sí? ustedes pueden decir morning, good morning, eh, en cualquier momento. Ahora bien, es claro, es, es, perdón, es bueno tener claro que también existe otro periodo. Para la madrugada, ustedes pueden utilizar la palabra dawn. Sí, dawn. Ahorita se las voy a enviar acá, algunas de las que voy a mencionando, así que sean eh, palabras no tan comunes, ¿verdad? Esa palabra casi nunca se enseña, hace ¿eh? constar. Entonces, en la madrugada, si ustedes en algún momento quieren explicar algo que sucede en la madrugada, ustedes dicen don y pues, se utiliza una proposición que es at, sería at dawn, algo que sucedió durante la madrugada, at dawn. La madrugada se, se comprende por lo general desde la medianoche hasta por ahí de las 5 de la mañana, 5, 6 de la mañana, más, mayormente 5 de la mañana. Pasando de esa, de esa línea, de las 5 en adelante hasta eso del mediodía, ustedes van a decir morning, ¿verdad? Eso ya es algo que ya todos conocemos, todos usamos y decimos, o sea, el good morning. A veces, creo que en ese grupo no me ha pasado, pero en el otro grupo que tengo me, me pasa a veces que cuando yo llego me dicen, hey, good morning. Yo, tipo, <laughs> se siente chivo porque como si fuera clase en una escuela, pero no, ya, es, ya está de noche, ¿verdad? Entonces. Morning. Ese es el siguiente, el, siguiente, el siguiente periodo de tiempo. Entre las 6 y 5, oh, ¿verdad? Después de las 5 hasta las 12 del mediodía. Ahí está otro, otro nombrecito importante. Noon. Así es como ustedes dicen al mediodía, ¿sí? Noon. Y siempre utilizan esa preposición que se utiliza con la madrugada. At. Así mismo lo vamos a decir. At noon. Algo que ustedes hacen al mediodía, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien les pregunta. When do you take lunch? Sí, o sea, ¿cuándo almuerzas? Y si ustedes almuerzan a mediodía, entonces pueden decirlo de esa forma, at noon. Entonces, al mediodía yo tomo mi almuerzo. Y luego está el otro periodo que eso conocemos bastante bien, que es afternoon. Y esa es una palabra compuesta. Porque afternoon significa en español, si lo traducimos de manera directa, después del mediodía. Sí, afternoon después del mediodía, ¿verdad? Ahí está. Ok, ahí es donde entra el eh, evening, después de afternoon. ¿Recuerdan hasta qué hora llegaba más o menos lo de dawn? Era hasta por ahí de las seis de la mañana, ¿verdad? O sea, es como la hora que más o menos cubría el dawn. Asimismo funciona el evening, ¿sí? Evening, o la palabra even sí, pues se refiere a una noche, a una velada, ¿sí? O sea... Ustedes bueno, van a escuchar, por ejemplo, cuando se habla de la noche de Navidad, se dice Christmas Eve o de la noche de Año Nuevo, Año Viejo, como lo quieran llamar, es New Year's Eve. Entonces, la palabrita Eve se refiere, ¿verdad?, a una noche en la cual, pues, se comparte, podríamos decir. O sea, una noche en la cual ustedes están ahí con personas a las cuales conocen. Ahora, esa palabra evening se va a utilizar entre las seis pero no llega hasta las 12 de la noche, ¿sí? Evening se queda hasta las 10 de la noche. Sería de las 6 a las 10 de la noche. Ya sí, y es para saludar, claro. Cuando ustedes van a saludar, ustedes están llegando a un evento, están llegando a visitar a un amigo, ustedes le dicen, hey, good evening, ¿sí? Evening. Um, la palabra night, como les estaba diciendo, ustedes la pueden utilizar sin ningún problema, no significa que esté mal, pero pueda que suene mucho más natural si ustedes dicen good evening. Si ustedes dicen good night, suena como algo que falta cierta confianza. O sea, si ustedes saludan así, es como les comentaba, alguien que ustedes encuentren en la calle, pasan a la parte de esa persona, hi, good night, hi, good night. O sea, ahí, ¿verdad? No están ustedes queriendo saludarlos para ser corteses porque van a pasar tiempo con ellos ni nada que ver. En cambio, evening sí, o sea, porque ustedes están haciendo un saludo, porque están llegando a la reunión que van a tener con sus amigos, con sus familiares. Entonces, pero ya pasando las 10 de la noche, ustedes van a tener que decir ya good night. O sea, ya no se dice good evening, porque evening, o sea, por eso les decía, se refiere también de cierta forma a una velada, ¿verdad? A un rato en el cual ustedes van a estar con esas personas. Así que por eso tiene el tiempo estipulado ya hasta eso de las 10 de la noche. Eso también se puede ver en la misma cultura de Estados Unidos, específicamente porque no conozco de cerca la cultura de Inglaterra, pero la cultura de Estados Unidos. Eh, muchos de los lugares como bares, discotecas, normalmente abren a las 10 de la noche. O sea, lo que, lo que significa es que cuando las familias, ¿verdad? O las reuniones terminan a eso de las 10, que es como la hora normal en la que las personas se van ya de las reuniones, empiezan a abrir esos lugares que es pues para ir ya, ¿verdad? De fiesta, salir un rato y así. Eh, hablando de los que son así como para jóvenes o para poder ir a pasar el rato, a bailar y así. Esos lugares abren por lo general a eso de las 10 de la noche. Puede que estén abiertos antes, pero funcionan como restaurantes. Si ustedes van antes de las 10, esos lugares están sirviendo cena, todavía no están sirviendo tragos, no están sirviendo nada de eso, sino que, o sea, es un lugar normal en el cual solo pasar el rato. Pero de las 10 en adelante, ya inicia la música, inicia cualquier clase de show, empiezan a llegar más personas, bailan y lo que sea. Entonces, eh, son cosas que a veces se dan no necesariamente por reglas estipuladas hace tiempo, sino que como por la misma cultura, ¿verdad? Que puede existir. Um, Así que eso es bastante importante. Cuando saludan ustedes y si alguien les dice good evening, significa verdad que pues esa persona les está saludando diciéndole bienvenido, por decir así. Pues básicamente como a eso podríamos resumir a um, qué se refiere cuando alguien dice good evening. Ahora bien, no vamos a equivocarnos y decir good evening cuando ustedes se van de ese lugar. O sea, digamos que tú llegaste a las 6 y te tienes que ir a las 8, pero como todavía no son las 10, teacher, yo te voy a decir good evening, ¿verdad? Porque, o sea, good night empieza de las 10 en adelante. No, porque ustedes ya se van. Entonces ya se están despidiendo. Ahí sí ya decimos good night. Lo que estamos haciendo es deseando que las personas que están ahí o la persona a la que le decimos good night tenga una buena noche. Sí? Entonces es la, la, como la diferencia. Cuando ustedes vienen aquí y me dicen good night así, de una, casi que me da sueño. Porque, o sea, me están diciendo que, ajá, pasen una buena noche, ajá, pues bueno, digo, ya me están, me están dando permiso que me duerma. Entonces, esa, esa sería como la diferenciación que puede haber y los diferentes momentos en los cuales se puede dividir un día. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda que tengan con estos? ¿No? Bueno, ya vamos a ver cuando les pregunte más adelante. Sí. Entonces, en síntesis, la forma correcta se podría decir cuando queremos decir buenas noches, y el caso que siempre todos los saludamos, cuando nos corresponde a, eh, hablar, sería good evening. Good evening, sí. Good evening. Ah. Mm -hmm. Y para despedirnos, good night. Good night, ajá, uh -huh. good night. Okay. Exactamente, así sería como funciona, ¿verdad? En la noche. Ya lo otro, pues se los expliqué porque estaba como ya dentro del tema de, la, de los tiempos que hay en un día. Entonces, pero sí, así sería como funciona. Good evening, cuando ustedes recién estén participando. Hace días se los quería explicar, pero pues sí, hoy tenemos un chancecito. Um, ya me tardé un rato, así que quizá mañana vamos a hacer la parte que quería hacer hoy, que era revisar algunos de los, de los ejercicios que teníamos en en el midterm, que ya pasó, eso solo como para poder ya dejar cerrado, ¿verdad? Eso, pero ahorita pues ya ya, se, ya son casi las ocho y veinte, así que vamos con otra actividad que quería mostrarles, ¿sí? Sorry a todos los demás que no les había, eh, no les llegué a preguntar cómo pasó, pasaron sus fines de semana, pero espero que le hayan pasado súper, que hayan comido aunque sea una o dos pupusas, y pues nada, verdad, que hayan disfrutado el partido si lo vieron o si son todavía los que le tienen fe a la selecta. Yo todavía les tengo fe, así que eso. Bueno, um, so for tonight. Tengo una actividad que me gusta bastante, que tenía que hacerla desde el principio, me gusta al menos hacerla desde el principio, pero esta vez le quise dar un giro distinto. Lo voy a hacer desde la mitad, porque a veces si empezamos, o sea, el primer día. Puede que ustedes se queden como, no, nah, ya no quiero, yo no pude hacer eso. Usted, ya me voy mejor. Y ahí me he fijado que varios ni entran. Así que vamos a ver. ¿Ustedes saben o alguna vez han practicado algún tongue twister? No. O sea, para nada. Para, para ah, se me olvidó. Para cuaracutirimícuaro. No, nada de eso. Ok. Pues tongue twisters saben que a pesar que algunas personas a veces consideran que um, que son para niños y todo eso no significa que tengan la razón siempre porque ese tipo de pruebas a veces nos ayudan a ir desenvolviendo verdad algunas de las, de las características que nuestra lengua debe acostumbrarse a hacer para poder hablar un idioma distinto. No significa que solo porque ustedes se puedan 20 trabalenguas ya van a hablar inglés fluido, pero a veces hay sonidos que están dentro de estos que son muy propios del idioma. Esos sonidos o esos movimientos de la lengua son muy importantes, porque es, esa costumbre que la lengua genera, básicamente es lo que al final termina dándonos el acento que nosotros desarrollamos. No es que ustedes van a desarrollar el acento solo por, por hablarlo, ¿verdad? O porque ustedes viven con personas eh, que hablan inglés o porque practican inglés todo el tiempo, sino que significa que ustedes necesitan acostumbrar su lengua, porque pues igual es un músculo, así como ustedes ejercitan o pueden ejercitar cualquier otro, otra parte de su cuerpo la lengua va también a necesitar ejercitarse para poder lograr ¿verdad? esos movimientos necesarios para poder emitir sonidos correctos en este idioma nuevo. Pues este es un trabalenguas o un uh, tongue twister que a mí me gusta bastante. ¿sí? Um, es bastante sencillo, considero, no es algo del otro mundo. Y ahorita... Pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo estamos para poder pronunciar algunas de estas cosas. Tan enredado, tan enredado no es. Ok. Um, no necesariamente se titula How Much Wood, pero esto le puse porque en realidad creo que se titula Woodchuck, pero eh, va de la siguiente forma. How Much Wood would a Woodchuck chuck if a Woodchuck would chuck wood? Sí. Ok. Ahora lo voy a decir a mi velocidad regular cuando yo digo este trabajo lenguas. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck, wood chuck wood. ¿Verdad que no me salta ni una? Creo que no. Ok, entonces, este lenguas. Eh, ahora lento, sí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Perdónenme que no lo preparé como si fuese un, un um, karaoke, ¿verdad? Había sido más fácil así, en tipo karaoke, que se fuese iluminando la palabra que tienen que decir. Pero, igual, vamos a irlo leyendo. How much wood Would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sí, facilito. Ok, les voy a decir antes que lo practiquen ustedes eh, qué significa. En español tiene un significado bastante bastante torpe, porque en realidad significa cuánta madera masticaría o mordería un, un castor si un castor fuese a morder madera o a masticar madera. Sí, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien. Tengo algún voluntario que se quiera enfrentar a este trabalenguas. No es nota, no es que ustedes van a hacerlo mal. Vamos a practicar nada más. Entonces, alguien que lo quiera hacer, ya lo leyeron como cinco veces. Ya te vi, Omar. Ok, Andrea. Ok, sería How much would I would chuck chuck if I would chuck would check Bueno, personas. Eh, compañeros de la clase, a partir de ahora Andrea dirige la clase, ya pasó, ¿verdad? Todos los niveles, así que ya, Andrea, us. <laughs> bien hecho, muy bien hecho. Ah, gracias. ¿Sí? ¿Tienes habilidad para los trabalenguas en español? Mm, a, veces. a veces. A veces, sí, a veces. <laughs> sí, sí A veces me trabas hablando normal. <laughs> bueno, pero. Súper bien hecho, sí. Vamos a tratar de hacerlo así, porque está bien. O sea, ahorita no se espera que sea tan tan rápido, pero lo hiciste bastante bien para hacer la primera vez. Thank you. Ok. Uh, another brave participant, alguien más que quiera intentarlo. A todos les va a tocar. Ahorita solo se los estoy ofreciendo así bonito, pero a todos les va a tocar. Quiero escucharlos a todos con ese trabalenguas. lenguas. Así que alguien quiere intentarlo. No, vaya, entonces voy, ¿verdad? A buscarlos ahorita. Uh -huh. A ver quién se ve más concentrado. Ok, Teresa. Es que si hubiese quitado la mano de ahí, Teresa. <laughs> ok. Bueno, voy a ver si puedo. Ajá. much wood How much wood how much will, 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 wood will, muy bien, lo importante es no quedarnos, ¿sí? Ok, solo el detalle, ¿verdad? Esta, esto yo sé que en nuestra mente se figura una u, una u, pero eso suena como si fuese una o, sí. Chuck, wood chuck. Wood chuck chuck if a wood chuck wood, chuck wood. Y eso es lo complicado, porque si no hubiese solo solo u's, casi, verdad? How much wood would woodchuck chuck if a wood, woodchuck chuck wood. O sea, ajá, como aquellos idiomas que nos inventábamos en bachillerato. Pero Uh, este es, estas palabritas se pronuncian como si fuese una O, estas letras al menos. Chuck, wood, chuck, chuck, if a would chuck, wood, chuck, wood. Ok, vamos a ver, siguiente persona concentrada. Aquellos que no tienen la cámara se salvan por ahorita, pero vamos a preguntarle a Ronald Martínez. Lo vamos a intentar, Lex. Ok, give it a try. Dice... Word, 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 Muy bien, ahí vamos, ahí vamos, sí. Very good, very good. Para estar en, 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 en grupos iniciales estamos estamos haciéndolo bastante bien. Ok, um, vamos a ver. Ahorita vamos a escuchar a Melissa mira. Creo que era Miranda, ¿no? Good Melissa. evening. Hi, good evening. Bye. How much good good a good chuck chuck if a good chuck good chuck good Okay, very nice clase. No se lo mandé temprano, sí. No es que se lo había mandado antes. Ahorita lo acaba de hacer así. Very nice, very very nice. Okay, um, Marcela where did you go? ¿Qué se me hizo? Tenía la mano. Al... Jennifer, Maricela perdón, Maricela, Jennifer. Hi, Ebony. Hi, good evening. Oh. How much wood I, I wood Muy bien. How much wood would would chuck chuck if I wood chuck wood chuck, wood. A veces también ayuda a ponerle un poquito de ritmo, sí, porque eso en ocasiones como que nos ayuda a que a que suene verdad más natural, si sí, el, el llegar a how much wood wood would chuck chuck if I wood chuck wood chuck wood, como si fuese una canción. Yo sé, yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo pero es más fácil decirlo que hacerlo, pero pues podemos intentar, pero muy bien Marisela Okay, um, José Ángel, do you have a chance to do the practice? Come. Hi. Right. How much would you go chok chok a bagoch uh, would to chok choc, choc, work, choc, work, choc work? Muy bien, muy bien hecho. Very very good. Okay, um Carolina Clemente. would you mind giving it a chance okay how much will a wild well chuck chuck if a wild well chuck well chuck will very good muy bien hecho muy bien hecho okay thank you very much karen rosales how much good will a woodchuck chuck, chuck? If I will check, will check, will. Ah. Muy bien, bien hecho La única que ahorita se nos está pasando un poquito Me fijé, es que como les dije Que estas se pronuncian como O oh, Estamos medio eliminando el sonido de U uh, de estas otras Pero aquí recordemos, ¿verdad? Wood, wood, sí Y este es otro, wood, wood Wood, wood Pero lo demás, muy bien Ok ¿Hay um, de? Viene con todo, idea dice ya. <laughs> ¿Qué idea? How much good, good, hagul, go chak chak, isa gul, chak, kul, chak, wood Very nice. Okay. How much wood would a wood chak chak if a wood chak, wood chak, wood. Very very good. Okay. Um Margarita, ya Margarita le agarró la onda dice con la cabeza, o sea, ¿va a ver Margarita. Vamos a ver. Mala para tra lenguas. Vamos a ver. How much Very good, sí, para hacer mal para los lenguas no estuvo mal Ok, very very nice Marcos, what happened Marcos? Lo veo Marcos como que tiene pesares de la vida Ya te va a contestar Marcos, cuando salgas de la clase ya va a estar el mensaje de ella ahí Ok Marcos okay. How much wood would you shoot if wood well, should wood? Well, well. Uy, solo le pusimos dos más, dos más masca, dos nomás, pero lo demás está bien. Sí, o sea, le dijimos chuck chuck wood, pero está bien. Sí, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood. Okay, very nice. Um, Liliana, ¿qué le preocupa, Liliana? Good evening, teacher. Hi, good evening. El trabajo lengua me preocupa. El trabajo lengua yeah. se preocupa. Pero no importa. Ay, bueno. Okay. Um, how much good go uh, good check check if good check go check good. Vaya, ¿para qué se preocupa? Ahí está, ve. Eh. Ya me nice. pasa, preocupa. Very, very good, very very good. Okay, Miguel. Good morning, teacher. Good morning. Vamos a intentar porque nos cuesta. No, hombre, si a todos nos cuesta algo. Vamos a ver. Ok. Much good. Good 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 Bueno, Andrea y Miguel ya se quedan a cargo de la clase. Yo creo que tengo chance de ir a, a ver qué otra cosa hago, porque ya superaron el nivel. Very nice. Very, very good. Ok. Uh, ahora escuchemos a Ingrid. How would you do it, Ingrid? Good evening. Hi, good evening. Teacher. How much wool, 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 chuk, chuk. If a wool chuk, wool, chut, wool. Very nice. Sí, para que vean, si lo fue leyendo toda la tarde de regreso del trabajo, ahí iba practicando el trabalenguas. <laughs> ok, very well done. Uh, what about Marvin? How much wool, wool, uh, wool, chuk, chuk. If a uh, wool chuk, go, chuk, wool. Suck, wool. Very good, very, very good. Okay, thank you very much. Uh, Lorena, how can you do this tongue twister, Lorena? Good evening. Hi, good evening. How much good? Gula good chok chok. If a good chok, gul chok good. Choc. Ok, oh, sí, ahí, ahí está, super, super bien, super bien. Esa era la okay. única que se nos estaba yendo un poquito mal, pero lo hicimos muy bien en recuperarla, sí. How much wood oh, I would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien. Ok, Omar, ya dijo Omar, nombre, ya, ya esperé mucho. Ya, a ver, Omar. Sí, es que nos van ganando las niñas. <laughs> a, a ver. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Chuck wood? Okay, do you think you can do it faster, Roman? ¿Crees que lo puedes hacer más rápido? Pues nos enredamos Difícil, mucho. Pero Vamos a ver. Lo voy a intentar. How much go would a chuck chuck if I go chuck world chuck world. Muy bien. Okay, gente, contraten a perdón, llamen a todos aquellos que hacen, hacen battle, rap battles. Aquí tenemos al M&M. Okay, uh what about Cristina? Let's hear you, Cristina. How how can you do this tongue twister? Uh, se puso mudo de nuevo. Solo por un segundito estuvo sin el mudo. Ahora sí. Okay. Um... Vamos a hacerlo lento, no hay problema. Sí, vamos. Uh, good, good if a good choc, choc. good to go. Okay. Pero la última era wood, sí. Pero lo demás muy bien hecho, sí. Wood, Chuck, wood. Okay, Jennifer, Jennifer Torres. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Okay, there we go. See sí, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck wood? Chuck wood. Um, I think Rodrigo, how can we do this tongue twister, Rodrigo? <laughs> Uy, creo que nos pusimos mudo de nuevo, Rodrigo. There we go. Ahorita vamos. much to Ok, otra vez. Le, le pedimos dos mascones ¿sí? Chuck, chuck wood, pero está bien, ¿sí? Wood, chuck wood, era la última, pero súper bien, Rodrigo. Thank you. Ok, Erika. Erika dijo ya no pasó por mí dijo Erika <laughs> ya me libré ya me salí <laughs> um, voy a intentarlo how much good will I is a good, you good to good okay there we go very good Erika very good okay do we have anyone left Stephanie ya estuvo no verdad no no recuerdo haber escuchado a Stephanie no. No. <laughs> okay Stephanie Okay, there we go. It looks like we had somebody waiting there. Muy bien, muy bien hecho. Ok, bueno, um, creo que ya estamos todos con la práctica del, del tongue twister. Miren, siempre que ustedes tengan chance de encontrarse con palabritas, con frases así interesantes, es bueno que las repitan. Sí, porque a veces, como me enseñó a mí un buen mentor que tuve. Practice makes perfect. Tal vez no vamos a hacerlo, like, perfect, perfect, but practice makes things better. Sí, ese hombre, él, o sea, fue mi, mi mentor, como les digo, mi maestro, hasta la fecha, o sea, trabajamos juntos en la universidad, yo lo admiro un montón, y él toda la vida, cuando encuentra personas que están aprendiendo, estamos aprendiendo inglés, y nos escucha platicando en español nos dice siempre, practice, practice, porque a través de la práctica es como nosotros podemos lograr algo en cuestiones que tienen que ver con el idioma. Y he, el hecho de repetir cosas como estas a veces nos ayuda, ¿verdad?, a desenrollar la lengua. Yo sé que se llaman trabalenguas, pero ayudan a que la lengua vaya adquiriendo esa velocidad de los movimientos necesarios para poder producir esos sonidos de un idioma nuevo o un idioma distinto. Um, de hecho, este trabalenguas yo se lo robé a él en una clase que me daba en primer año de la U. Um, es gracioso porque es un efecto Mandela. Nadie más de mis compañeros recuerda esa clase, pero yo sí me acuerdo. Me acuerdo bien de este trabalenguas y de una canción también que él ese día nos, nos hizo practicar. Entonces, pero es bien, bien importante que ustedes puedan practicar. Ustedes se encuentran otro tongue twister se encuentran frases que a ustedes se les hagan interesantes en inglés traten de repetirlas o sea porque así sus, sus mentes van a estar verdad en el constante recordatorio que deben estar preparadas para entender no solamente las cosas que nos digan en español en el micro verdad no solo las señoras que se suban a vender sino que también alguno que otro detalle que en algún momento vamos a ver en, en inglés que es pues el idioma que estamos intentando aprender Ok, so creo que con ustedes, otra cosa que les iba a decir, felicidades, porque creo que no será necesario hacer una práctica al final del curso. Casi siempre, cuando he presentado ese trabajo lenguas, eh, pues lo tengo que hacer, o lo he hecho más bien, una vez al principio, una vez al medio y una vez al final, porque siempre hay alguno que otro al que, o sea, todavía, ¿verdad? Eh, se queda y que no quiere o que le cuesta bastante, pero ustedes lo hicieron muy, muy bien. Um, Omar, dime. Una pregunta eh, sí. con respecto a lo de la asistencia: eh, ¿Usted automáticamente eh, pasa asistencia así en, en el sistema o cómo hace? Sí, aquí por si siempre. pues si algún día tenemos algún problema, no sé, o no nos creen de que si sí asistimos o algo. No, nosotros lo que hacemos es que revisamos las grabaciones. Y como en las grabaciones siempre queda ahí, ¿verdad? También el, el detalle de las personas que estuvieron. Entonces, con eso. Eh, se, se trató de modificar y hacerlo de esa forma ahora Porque antes se supone que, Bueno, cuando yo no era parte todavía de corporativo Que había algunos docentes que pasaban Que tenían que pasar asistencia dos veces Y a veces se gastaban toda la clase solo en pasar asistencia Así que por eso ahora no se toma la asistencia Así que vayan ustedes diciendo cada uno, ¿verdad? Pero no, eh, no se preocupen Que la asistencia, o sea, ya siempre se está regulando Porque siempre se regula que, que las personas estén participando Aquellos que no se conectan Se les envía un recordatorio y así Um, pero, o sea, la asistencia siempre hay, hay este, está ese, ese método de poder eh, localizar, ¿verdad? ¿Qué personas estuvieron conectadas en, en la clase específica? Así que, don't worry. Ok, so double questions. Este era el tema que teníamos la semana pasada. Hoy vamos a darle ya finalización a este temita. Y eh, la parte, ¿verdad? Que habíamos más o menos revisado también tiene que ver con la estructura. Cuando ustedes hablan... O hacen preguntas con double H. Vamos a necesitar siempre al principio una de estas palabras. Eh, importante que recordemos que así se le denomina, ¿verdad? El double H es la forma en la cual denominamos a las palabras que por lo general se utilizan en inglés para hacer preguntas, porque todas ellas tienen esa característica en común, que contienen una W y una H. Tal vez no todas en el mismo orden, porque por ejemplo el caso de how, ¿verdad? How no las tiene justo al lado pero sí las incluye dentro de sus, sus letras, ¿verdad? En la composición de la palabra how tenemos siempre una W y una H. Entonces, necesitamos eso al inicio de una pregunta. Luego vamos a, a utilizar eh, ya sea un verbo auxiliar o también en este caso específico, ¿verdad? Estamos hablando de la utilización del verbo be. Dependiendo de qué es lo que vamos a preguntar, así vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, ya sea el is, OR, ¿sí? Luego, vamos a utilizar ya sea el pronombre o nombre o cualquier clase de ob objeto, ¿verdad? Que vamos a nombrar como el noun, o sea, el, 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 el sujeto directo de la pregunta y el complemento, en caso que sea necesario. Importante siempre al final incluir un question mark, esa es una de las preguntas que me hacían también hace días, en inglés solo se va a utilizar uno, si sí, al principio en inglés no existe verdad, en, ni en preguntas ni en admiraciones el signo, de el signo al principio, Mi admiración, ni admiración ni pregunta, no vamos a utilizar el signo al principio, si lo hacen casi que de inmediato están declarando soy latino y aprendí inglés. Sí, si ustedes colocan eso, o sea, casi que de inmediato dicen, ¿verdad? Yo soy una persona que aprendió este idioma eh, y soy de origen latino, porque casi que somos de los únicos que lo usamos así. Uh, al menos, ¿verdad? De los que llegamos a hablar inglés en algún momento. Ok, so, some of the most common questions you guys are going to get. Esas serían algunas de las más comunes. Um, what is your name? O sea, eso es algo que ustedes van a escuchar casi que todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Luego podemos, uh, otra que se escucha casi siempre, Where are you from? Es otra de las cosas que siempre se están preguntando. Where are you from? Aquí estamos haciendo uso de la, que significa dónde, ¿sí? Pero obviamente no significa dónde um, es tú de, o sea, sino que lo vamos a traducir, ¿verdad? De dónde eres, o de dónde vienes, o de dónde vives, o sea, eh, no necesariamente el vives, sino más bien de dónde eres o de dónde vienes, puede ser traducido el where are you from. Luego, when are you coming home? Sí, when are you coming home? Este quizá no sea tan común que se los, se los pregunten en unas conversaciones iniciales, pero ya, por ejemplo, si ustedes están entrados en conversaciones en inglés con personas, ¿verdad? Que pues lo usen como su primer idioma o de cualquier forma. Si les preguntan, "When are you coming home?" significa ¿Cuándo vienes a casa? Se, se puede utilizar eh, para personas que ustedes no han visto en mucho tiempo y les quieren preguntar cuándo van a venir a visitarlos, así como también se puede utilizar para las personas que viven en su casa, verdad? O sea, si alguien todavía no ha llegado, ustedes le pueden escribir, "Hey, when are you coming home?" O sea, como, ¿A qué hora vienes? O ¿Cuándo vas a venir? Entonces, eh, una pregunta bastante común con Uh, la utilización de when. Luego, which color do you, do you like better, purple or green? En este caso, lo que quise hacer, eh, aquí no, hice, no utilicé el, el be, ninguna de las formas del be, porque aquí lo que quise presentarles es lo que les explicaba también la semana pasada. Cuando utilizamos which, por lo general, ofrecemos nosotros mismos las opciones dentro de las cuales las personas van a escoger, ¿verdad? No es siempre que eso sucede. Por ejemplo, si yo alguien pregunta um, which is your favorite color, pero en ese caso no sonaría tan normal esa pregunta. Sería más común que alguien les pregunte what is your favorite color, porque si recuerdan, ¿verdad? Cuando les, cuando eh, lo, el ejemplo que les ponía, cuando ustedes utilizan what, es porque la persona que les hace la pregunta no tiene Idea, básicamente, de lo que quiere saber, o sea, la, la respuesta que ustedes le van, van a ofrecer. En cambio, con el which, pues por lo general existen, ¿verdad? Una serie de opciones de las cuales ustedes podrán elegir. Sí. Entonces, por eso mismo, aquí no se utiliza, ¿verdad? El be. Esa será quizá la única pregunta de las que se presentan eh, que rompen con esa indicación también de colocar el be luego del, de la double H word. Pero sería, ¿which color do you like better? ¿Purple or green? ¿Cuál color te gusta más? Esto, cuando ustedes utilicen um, esta frasecita, ¿do you like better? significa, ¿verdad? ¿Cuál prefieres? Sí. O sea, pero ¿do you like better? tiene también ese detalle que ustedes van a tener que colocar, pues, las opciones. Cuando ustedes hablan eh, con, con cosas así. O si no, si ustedes, por ejemplo, eh, están compartiendo detalles acerca de películas, digamos. Y alguien dice, oh, I like Spider-Man movies. Si sí, tú puedes decir, but I like Iron Man movies better. A mí me gustan más. O sea, a eso se refiere, ¿verdad? Cuando ustedes utilizan el better, significa que ustedes prefieren eso. Si ustedes dicen, entonces, I like, um, I don't know, Titanic better than Avatar. Entonces significa que a ustedes les gusta Titanic más que Avatar. Sí, I like it better, significa que les gusta más. Eh, eso es más natural que ustedes digan I like it more. Sí, I like Titanic more than, than, I don't know, Avatar. Entonces, es similar, pero suena mucho más natural que ustedes utilicen better. I like this thing better than the other thing. Okay, then we have, how old is he? How old is he? Una cosa bien importante, how, eh, más adelante incluso ustedes van a tener un curso en el cual se explica mucho más a fondo todas las clases de preguntas que se pueden hacer con how, pero how es una palabra que por lo general va a estar acompañada ya sea de un adjetivo o de un nombre justo al lado y después estará, ¿verdad? Ya la parte del, del be y el, el nombre o el sujeto en la oración, pero how es son pocas las preguntas con how en las cuales el be esté justo al lado. Uno de los ejemplos más comunes sería, por ejemplo, how are you. En ese caso sí, verdad? How are you. Pero acá es how old is he. O sea, ¿cuántos años tiene él? Sí. How old is he. Claro, aquí también podemos reemplazarlo y podemos decir how old is she. O si ustedes um, tienen el nombre específico de alguien, pueden decir, How old is Kaylee? O How old is, I don't know, um, John? Sí, ahí depende, ¿verdad? Lo que ustedes quieran utilizar. How old is, aquí podría decir también, Your mom. Y pues depende. Cualquier eh, persona por la cual ustedes quieran preguntar, no va a significar que ustedes siempre deben utilizar un pronombre. O sea, si utiliza el pronombre. Cuando esa persona ya está siendo parte de la conversación, eso es bien importante de tenerlo en cuenta. Sí. Si ustedes ya estaban hablando, verdad, de Carlos, digamos, aquí no es un she, sino que sería Carlos. Ya anteriormente ustedes estaban hablando de Carlos, ahí ustedes pueden preguntar, hey, how old is he? O sea, porque la persona de la cual se está hablando es de Carlos, ahí no será necesario que ustedes digan Carlos. Sería necesario que ustedes digan el nombre Carlos cuando ustedes son los que inician la mención la mención de Carlos si ustedes son los primeros en mencionar a Carlos ahí sí verdad ustedes pueden preguntar hey how old is Carlos o sea, ¿cuántos años tiene Carlos verdad okay so the next one who is your favorite person who is your favorite person esta palabra de person la puse solo para un ejemplo pero ustedes en el caso de um, del who pues ustedes pueden preguntar acerca de artistas pueden preguntar acerca de no sé algún doctor favorito o sea es un montón verdad de, de diferentes formas que pueden existir luego why are you happy esta pregunta también es un tanto no sé común pero no necesariamente en la cuestión del happy sino que quizá más bien de esta forma why are you sad pero como no me gusta entregarles negatividad en las clases por eso le puse mejor happy sí, why are you happy por qué estás feliz o sea, ¿qué te hace feliz? Eso es lo que uno quiere normalmente conocer, ¿verdad? Cuando utiliza eh, las preguntas o cuando hace preguntas con why. O sea, el motivo detrás de lo que está pasando con alguien. Ok, esos serían los siguientes ejemplos. Aquí sí los voy a dejar que ustedes los lean. Eh, vamos a ver, ¿algún voluntario para leer los primeros? Vamos a hacer solamente tres voluntarios. Sí, sería una columna segunda columna y tercera. Aide. Elija cualquiera de las que quiera, no necesariamente vamos a hacerlo en orden, sino cualquiera de las tres columnas. Ok. Karen, then. en mute todavía, Aide. Ok, there we go. Who is that? He my brother. All is he? he is 21. What? He likes. He is very nice. Okay, very good. Okay. What is Okay, very nice. Karen, which one are you gonna do? This or this column? Okay, what is your name? Where are you from? When are you coming home? How Who is your favorite person? Okay Where why are you happy? Why are you happy? Okay, great. Um, ¿Eran estas aquí ahorita <laughs> con las respuestas? Pero igual, vamos a hacerlo uh, rapidito. Sí, what's your name? My name is Jill. Uh, what are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just great. Lo que quiero mostrarles también con estas preguntas es que cada una de ellas tiene una forma diferente en la cual se va a contestar, ¿verdad? Por ejemplo, si a ustedes les preguntan de dónde son, ustedes no pueden decir, I'm just great, o sea, porque les están preguntando dónde son, si ¿sí? no, no les están preguntando cómo están, ¿verdad? Um, o no, les, no van a contestar a la pregunta, ¿where are you from? My name is Jill, porque ahí es donde se desconectan ya las ideas. Entonces, es importante prestar atención a lo que se nos preguntó. Y ustedes saben cómo pueden hacer en caso que no lograron escuchar la pregunta que se les hizo. ¿Cómo harían ustedes si no lograron escuchar la pregunta que alguien les hizo? ¿Qué, qué podrían hacer? ¿O qué podrían decir? Repeat. Ajá, exactamente. Or pueden what? pedir así. Ajá, también pueden decir. Um, repeat, please. Repeat, please. Ajá. Repeat, oh, sorry, repeat, please. Sí, repeat please, esa sería una de las frases comunes. También tenemos el what, pero ese what un poquito acentuado. Sí, what, así, what. No solo decir what, ¿verdad? Sino que what, porque eso así deja, de, deja mostrar que ustedes no lograron escuchar o percibir bien lo que la persona dijo. Y la que yo siempre les voy a recomendar que utilicen sería esta. Pero esta es más larga, entonces por eso quizá no sea tan común, ¿verdad? What was that again? What was that again? Sí, what was that again? Esto se puede utilizar casi que en cualquier contexto. Um, aunque si ustedes están en, en un lugar, ¿verdad? Que sea mucho más formal, igual van a tener que agregar quizá un poquito de un sorry, sorry, what was that again? O sea, porque si están en una reunión... O una junta del trabajo, se supone que ustedes están ahí concentrados en lo que están. Así que deben, ¿verdad?, disculparse primero, como cuestión de, um, de cortesía, porque no estaban prestando la suficiente atención. Entonces, si utilizan esta pregunta, ¿What was that again? Y eso, perdón, le deja saber a la persona a quien estaba hablando que ustedes quieren que repita, ¿verdad?, lo que dijo. Sorry, ¿What was that again? okay ¿podemos practicar esto, Stephanie? Sorry, what was that again? Sorry, what was that again? Okay, there we go. Very good. Um, Marcos. Yeah. Esta parte, esta preguntita sería la que estamos practicando ahorita. What was that again? Okay, there we go. Sorry. What was that again? Um, Lorena. Sorry. What was that again? Okay, there we go. Sorry. What was that again? Muy bien. Eso entonces sería una forma muy muy apropiada en la cual ustedes pueden pedirle a alguien que repita lo que dijo. Ahora también en caso que ustedes sean de aquellos a los que les gusta buscar problemas, ¿verdad? Ajá, que son berrinchudos, la pueden hacer con un poquito de acentuado también. Si ustedes están, entran en una conversación, entran en un cuarto y las personas que están ahí dentro están hablando, no sé, algo que tenga que ver con ustedes, algún conocido, también pueden utilizar esta pregunta para eso. O sea, para, para decirle, ¿qué dijiste? Sí. O sea, aunque ahí podremos decir, dejarlo hasta. What was that? Sí, what was that? O podemos también decirlo, ¿verdad? El completo. What was that again? O sea, como, como con interés, sí. What was that again? O sea, como puedes repetir lo que dijiste. Pero, o sea, eso, ¿verdad? En el caso que ustedes estén queriendo eh, como, ajá, ¿verdad? Entrar en conflicto con la persona que estaba... Que estaba hablando en ese momento. Okay, nos falta esta columna todavía. ¿Quién será el voluntario para poder eh, leer estas tres preguntitas de este lado? Hoy. Ok, go, Stephanie. Who are they? They are my classmates. Mm -hmm. where, where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Okay, very nice, very nice. Okay, thank you, Marvin and Omar, for being uh, willing to participate. Ya vamos a tener un chance, ¿sí? Ahorita ustedes van a ser los que practiquen esta conversación entonces. Um, okay, so apart from this, ¿tienen alguna duda acerca de las double H questions? Algo que no les haya quedado del todo claro aún, o ya está bien clarito, porque recuerden que esa es una de las cosas más importantes que ustedes van a necesitar para poder hacer preguntas, para poder encontrar a personas, lugares y todo, ¿verdad? Lo que tenga que ver con dudas que tengan en algún momento. Así que, ajá, ahorita, ¿alguna duda o todo claro? Una duda. Sí, career. cuando Normalmente es cuando dicen how, how is he. Y he's ¿Sí? 21. Pero cuando eh, cuando se repronuncia después, pues la edad diferente. Que hay otra forma de decirlo: dice all al final. Y 20. Oh. Ajá, ese, ese es en, ajá, en el caso que se utiliza el, el years old. Sí, es cierto. Ah. He's one years old. Sí, he's 21 years old. Y a o veces incluso. Se... Ajá. En esa misma pregunta se puede contestar así. Sí, se puede, se puede contestar de esa forma. Lo que pasa es que es, vaya, este, este, este tipo de respuesta, si ustedes dicen, he's 21, es una respuesta más actualizada, o sea, es una forma en la cual ahora se contesta. Eh, y la costumbre que tenemos de lo del 21 years old y así, es algo que le podríamos llamar que está un poquito outdated, o sea, que ya no se hace tan, tan comúnmente. Y yo lo que siempre trato de hacer es de enseñarles, ¿verdad?, de forma como se necesita hoy en día, o sea, como se usa hoy en día. Porque sí, el libro nos va a decir que tenemos que decir um, years old. Eso parte tiene que ver con la adquisición de la, de la, del vocabulario, la costumbre, ¿verdad?, de proveer a veces respuestas un poquito más largas. Pero eh, en estos tiempos es mucho más común que alguien les conteste solo con el dato específico. He's 21, hasta ahí. O sea, no está nada mal que ustedes digan He's 21 years old, pero sonará raro. O sea, es como si alguien les pregunta a ustedes en español, así, ¿verdad? Es, es un ejemplo muy bueno este, de hecho. Si les preguntan, eh, ¿cuántos años tiene Marcos? Por decir algo. Entonces, si alguien dice, oh, él tiene 25 años de edad. O sea, suena como algo raro, ¿no? no contestamos así nosotros, o sea, no es lo común, no es la forma que acostumbramos a escuchar. Entonces lo común sería, ah, tiene 25. Entonces eso es lo que yo trato de mostrarles cuando solo les, les pongo las respuestas así simplificadas, ¿verdad? Porque esa es la forma en la cual ustedes lo van a escuchar o lo deberían utilizar de manera más común, ¿sí? Solo decir, he's 21, no necesariamente lo del... 21 years old, porque a eso se refiere, él tiene 21 años de edad, casi nadie les va a decir eso. En algún momento ustedes hasta se pueden sentir incómodos, o sea, por, porque las demás personas, ¿verdad?, no utilizan ese tipo de frases. Entonces, eh, por eso es que a veces algunas cositas que estamos ya bien acostumbrados a escucharlas, que desde bachillerato, desde la escuela, eh, las vean diferentes, es porque yo a veces cambio esos, esos detallitos pequeños que a veces ya no son super necesarios como lo fueron en algún momento. Ok, so apart from that, any other question? Alguna otra duda? O ya estamos bien? Bueno, tomo eso como un sí. Aquí tenemos entonces una conversación. Sí, esta conversación será la que vamos a estar practicando el día de mañana. Esta noche solo vamos a tener um, a Omar y a Marvin. Van a hacer la práctica de la misma. Y la forma en la cual se desarrolla esta conversación es la siguiente. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yeah, he is. And he's very smart too. And who's that? She's my sister, Chami. She's only 12. She's the baby of the family. Ok, aquí tenemos entonces lo que les mencionaba, ¿verdad? En esta parte, pues así lo manda la conversación, así lo dejo. O sea, aquí dice she's he's 21 years old. Aquí entonces es como la forma del libro, ¿verdad? Como lo, no, se, nos, se nos enseña a que, lo, a que lo deberíamos decir. Ok, esta conversación de lo que trata. De hecho, es una de las conversaciones que se me hacen más interesantes por como yo la entiendo, al menos. Um, están dos amigas compartiendo, ¿verdad? Y, o sea, le está preguntando una a la otra acerca de las fotografías que están viendo. Si ya tuvieron la oportunidad de ver el video, o sea, habrán visto, visto ese, ese detalle. Eh, entonces, y pues, una de ellas, Emma, es quien está haciendo la mayor parte de las preguntas. Y ella le pregunta acerca de quién es la persona en la foto, a lo que Jill contesta que es su hermano. Ella rápidamente eh, le dice, ¿verdad? Que es, él es, es lindo, o sea, o se ve lindo. ¿Y cómo se llama? Entonces Jill le contesta que se llama James, pero que ellos lo llaman Jim. Sí, we call him Jim. Um, luego Emma sigue preguntando detalles acerca de, acerca de Jim, o sea, como la edad, y es donde ella le dice que tiene 21 años. Um, y luego Emma también le pregunta que si ¿Cómo es? Y aquí es la parte donde a mí se me hace bien, bien, bien divertido. Porque le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es? Apuesto que es lindo, o sea, como persona. Um, entonces, y Jill le dice, sí, lo es. Y es muy inteligente también. No sé, pero yo esta parte la entiendo como de decir, ¿verdad? O sea, la, la, las preguntas insistentes de Emma son tomadas como un interés más allá de solo saber quién es Jim. Entonces, y pues Jill solo le contesta como que, ajá, mi hermano es inteligente. Tipo, like, he's not gonna get anything with you. O sea, no, no se van a relacionar de ninguna forma, por decir así. Esa forma en la cual más o menos lo entiendo. Luego, pues Emma solo pregunta que si quién es otra persona, ¿verdad?, de las fotografías. A lo cual Jill le contesta que es Tammy y solamente tiene 12 años y ella es básicamente la más pequeña de la familia. A eso se refiere, she's the baby of the family. okay um omar and marvin can you guys do the practice please okay no problem. no okay. Sé si ahora o mañana porque no uh, you, you guys can do the, the, the practice now and we do the, the whole practice tomorrow la de todos va mañana y hacen solo la de okay. emma who's that he's my brother wow She's cute he's cute what is his name James, we call him Jim. Oh, oh how old is He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart, too. And who the, who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Hey, there we go, very good. Muy bien. Entonces, esa será una, una de las actividades para las que estemos realizando mañana. Um, una vez más, nos llegamos a los adjetivos, que será otra de las cosas que aprendamos a hacer mañana, utilizarlos, a poder describir personas, cómo alguien se ve, eh, que es bien bien importante saber cómo poder hacerlo. Así que eso sería, verdad, lo que vamos a estar trabajando. Okay, so for the night, basically that was it, guys. Thank you very much for being here. Thank you very much for your participation in the class. And remember, always practice. Continue practicing. And well, see you tomorrow. Have a really good night. Good night, Tisha. Okay, bye-bye. Good night. Bye. Good night guys.